Carnalillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Celta y pues bueno, les doy la bienvenida a una review más de un mod para la versión 0.9.5. Bueno, no es un mod en sí porque es una APK. Como ya saben, los que vieron el video anterior a este, que era pues simplemente una actualización anterior del Too Many Grimms, o lo que yo llamo Ney. Bueno, ya saben, es una aplicación, el link del foro está aquí abajo. Al final les digo cómo lo descarguen, o sea, por si alguien no sabe dónde darle clic al enlace o yo qué sé. Si ya sabes, pues bueno, canal, lánzate y ya sabes cómo se instala. Les digo, es una APK. Se van a ir donde la hayan descargado. Ok, en este caso sería esta Too Many Grimms 1.4, supongo, o 14, no sé qué día, creo que dice 14. Bueno, le damos ahí y nos va a preguntar que si queremos sustituirla en caso de que ya lo hayamos tenido. Si no, simplemente les va a decir que si la quieren instalar. Bueno, le dan en instalar, carnales, y pues nada, le van a poner en listo. Recuerden que para poder ver el botoncito del Ney, o que les sirva pues la aplicación, que es un complemento, tienen que tener activadas estas tres. La del ModScript, pues esta de ModScript ya siempre está, ¿no? Tenemos que también activar lo del administrar complementos y administrar parches, ¿va? Esas tres. Con que tengamos las tres, ya podemos tener esa, ahora sí que activo el complemento. Si ya no lo queremos tener, simplemente desactivamos esta, ¿ok? La de complemento, así de sencillo. Entonces, bueno, les va a aparecer esta de aquí, que es la M también, pero les va a aparecer de este lado, para los que no sabían. ¿Qué es lo nuevo que se agrega, carnales? Pues ya saben, simplemente son las mismas cuatro hojas, no han agregado más ítems, que serían los nuevos bloques de eso. No se han agregado nuevos bloques, entonces, pues supongo que esas serán actualizaciones futuras. Lo bueno de esto, carnales, es que ya tiene aquí el botón Survival, que, pues bueno, en este caso estamos Survival. Si le damos un toque, nos vamos a ir a Creativo. Y es lo interesante de esto, ¿no? Que ya está como que asemejándose más al Too Many Grimms que teníamos anteriormente, que era la M de este lado. Ya la estamos dejando atrás, carnales, por eso. Entonces, bueno, lo importante es que ya podemos cambiar entre creativo y survival. Si le damos aquí en los tres puntitos, es otra cosa nueva, vamos a tener bastantes opciones más, carnales. Por ejemplo, la de health, que es vida. Por ejemplo, aquí me voy a hacer, me hice 3 de daño, le damos a health y nos recupera la salud, ¿ok? Tal cual funcionaba en el Too Many Grimms. Si le damos, obviamente, en kill, nos vamos a morir. Así de sencillo. En set respawn position, supongo que es que si le das un toque a esto, tú vas a donde estés parado, ese va a ser ahora tu punto de respawn. Que, pues no sé, ese se me llamó, pero pues es eso, ¿no? Es para dar un punto de respawn donde estés parado. Esta es obviamente la de hacer de día o de noche, carnal. Si le damos un toque, va a decir ahí night, o sea noche, y como podemos ver, se empieza a oscurecer. Y pues nada, le volvemos a dar un toque para hacer de día. Disable Day Night Cycle. Supongo que esto es para que se quede porque aquí dice que desactivar el día-noche, el ciclo de día-noche. Supongo que si le damos aquí en activar, supongo que ya no ya no oscurece. Algo así como cuando haces un mundo plano que siempre está de día, supongo que esto es lo que funciona. En Spawn Entities, carnales, pues simplemente es como en el Too Many Grimms, la sección de los spawn, de los huevos de spawn. Sencillo, ¿cómo se utiliza? Bueno, aquí tenemos los mobs y también tenemos entities, ¿ok? Aquí, como pueden ver, si le das un toque en entities, te vas a esta parte. ¿Qué no sé esto para qué? Pues simplemente es para que spawnes un minecart, una TNT, una bolita de nieve, una flecha y un huevo de pollo. Pero bueno, vamos a probar con mobs, y en este caso yo creo que con un lobito, ¿no? Y bueno, ya una vez que seleccionemos el que nosotros queramos, nos va a aparecer esto, que es obviamente para salir. Para poder spawnear algo, simplemente es darle un toque donde nosotros queramos y va a salir esto, ¿ok? Y si le seguimos dando toques, van a seguir saliendo hasta que nosotros le pongamos exit spawn, va a salir, ya no vamos a seguir poniendo nada, ¿ok? Muy muy bueno esto que le agregaron. Remove Nervy Entities. Esto es remover todas las entidades que estén a nuestro alrededor. O sea, si estamos rodeadísimos de mobs, güey, es como si cambiáramos de dificultad a fácil. Le damos un toque ahí en Remove y va a quitar todas las entidades, ¿ok? Todos los monstruos, todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces, en Set Nervy Entities on Fire, ¿ok? Esto es como hacer de día prácticamente. Si le damos un toque aquí, todos los mobs, aunque sea de noche, carnales, se van a prender en fuego, ¿ok? Como podemos ver, iba a ser el ejemplo del zombie, pero pues mejor vamos a hacerlo así, ¿ok? En cuanto le demos un toque ahí, carnales, va a empezar todos los mobs, obviamente los mobs que te atacan, se van a comenzar a prender en llamas, como si fuera de día, ¿ok? Eso es algo también muy chido. Obviamente, nada más los que estén, por ejemplo, después de que se quemen, podría aparecer, por ejemplo, una araña, y esa ya no se va a quemar hasta que tú le vuelvas a apretar. O sea, creo que se quedó bien entendido eso. Lo de Set Nervy, Mobs HP. Esto es como darle la salud a cada mob. Esto no sé si le quieran mover, carnales, no sé si sea algo muy bueno. Igual funciona con los mobs que estemos viendo. Por ejemplo, si lo hacemos con, por ejemplo, le cambiamos la vida a dos pollos y esos dos pollos tienen un hijo, ese hijo ya no va a tener esta modificación. Pues esto sirve para modificar la salud de los mobs. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Que simplemente tenga uno de vida
Que nada más tenga uno de vida, o ya se dependerá si le vamos poniendo a quien más. O lo definitivamente nos vamos con las opciones que ya nos dan aquí por default, que es weak, o sea, débil, strong fuerte y very strong muy fuerte, o 50 HP, un mob que tenga 50 de vida. Ya seleccionamos aquí el mob, ok, el que nosotros queramos, el que esté, por ejemplo, por aquí. Les digo, esto no sé si le quieren mover, la verdad, como que es. No sé, se me hace alguna mamada esto, pero bueno. Si nos vamos a settings, aquí vamos a ver varios botoncitos. La verdad, no tengo ni fucking idea para qué sirvan estas dos. Esto, pues como ya sabemos, sprinting es correr. Si lo desactivamos, ya no podemos correr. ¿Cómo corremos? ¿Sabes? Tal cual corren en PC, dándole dos clics hacia adelante. En este caso, sería dos toques a la flecha de adelante y empieza a correr. Así de sencillo, carnales, ya podemos correr. Esa es otra cosa que agrega este mob. Verga, está muy muy bueno esto. Yo creo que ya nos vamos a tener que ir olvidando del Too Many Items. Ya nada más que a este mob le agreguen, la de los IDs personalizados. Ya, adiós, adiós al Too Many Items. Aquí Select Button Location. Aquí pues simplemente si le damos un toque vamos a nosotros a escoger dónde queremos el botón. Ok, en este caso pues aparece por default aquí, pero nosotros podemos cambiarlo a cualquiera de esos tres lados. ¿Cómo se hace esto? Simplemente dale un toque al cuadro que tú quieras tener. Yo, por ejemplo, le voy a dar un toque a este de la esquina en lugar de esta M de aquí, y ahí se va a quedar. Ok, entonces, carnales, pues nada, la te digo, las demás no tengo ni fucking idea para que funcionen, pero pues ahí cálale, carnal, y me comentas aquí abajo. Entonces, pues ya saben, si les gustó este video les encargo su like. ¿Cómo descargarlo? Ya saben, el link aquí abajo está en la descripción, como podemos ver aquí en la foto que está apareciendo en pantalla ahorita, en donde esté el recuadrito rojo, ahí es donde ustedes le deben de dar un toque para comenzar a descargar esto. Ya saben, es una APK, la tienen que instalar y tienen que tener las tres opciones activas que les comenté al principio. Entonces, pues qué bueno, carnales, que ya están haciendo esto más a estilo como de PC, porque me gustaba más. Me gusta más cómo se ve el Ney. El Too Many Items, el que teníamos anteriormente, como que sí, estaba chido, pero no, carnal, se ve muchísimo mejor así. Bueno, esta es una opinión personal. Además de que ya podemos correr. Entonces, pues nada, les digo, dejen su like y pues si son nuevos, suscríbanse, carnales, hagan el paro compartiendo el canal con sus demás conocidos y cualquier duda pónganla aquí abajo en los comentarios y yo les respondo lo antes posible. Yo creo que más al ratito voy a subir un mod, ¿ok? Un mod más, porque no sé si cuenta como un mod, pero voy a subir un mod para que estén al pendiente y pues nada, nos estamos viendo. Pasen un excelente día y muy buena vibra. Bye.